Y entonces, ¿qué es lo que pasa en Colombia en cuanto a cifras grandes del aporte de la industria química en el país? Encontramos que un 3.8% del PIB es el aporte de la industria química en sus diferentes subsectores. Y de ese 3.8% está reflejado un 34.6% en lo que corresponde a industria manufacturera. Recordemos que en la clasificación que se da, la industria química hace parte de la industria manufacturera. Entonces, puede parecer muy poco, pero realmente el aporte que hace es significativo. En un documento bien interesante que nos compartió el profesor William Pineda en los días previos de preparación de este conversatorio sobre el cual él nos hablará, denominado Prospectiva del Sector Químico Farmacéutico, encontramos esta clasificación y estos números que nos da el Registro Único de Empresas en Colombia, con el cual vemos que hay un predominio de las empresas del llamado subsector químico frente a las del subsector farmacéutico. Y entonces acá, y seguramente lo conversaremos, qué está pasando recientemente a raíz del COVID con toda la industria farmacéutica a nivel mundial. Claro, lo anterior, es decir, que hay más empresas del subsector químico que del farmacéutico, se ve reflejado acá en los empleos formales generados. Son cifras a 2018, son las más actualizadas que pudimos encontrar, y vemos un predominio casi que triplica el número de empleos del sector químico, subsector químico al farmacéutico. Los dos son componentes de la industria química y estos son datos de Colombia. Pero entonces vemos acá algo interesante y es que en los últimos años ha habido un descenso en la cantidad de empleos que genera el subsector químico frente a los que genera el subsector farmacéutico, que se ve una tendencia lineal y seguramente pues si especuláramos un poco, esta gráfica de la derecha seguramente es creciente, ¿no? Por todo lo que ha pasado con lo del COVID frente a las empresas farmacéuticas. Entonces, voy a parar aquí esta presentación para que entonces ya entremos más en detalle sobre la industria química, ¿sí? Porque ya hemos mostrado unos datos y demás, pero ¿qué es la industria química? ¿Qué es la química industrial? ¿Qué son los procesos químicos industriales? Entonces, aprovechando que tenemos aquí a nuestros expertos, quisiera darle la palabra al profesor William, que nos cuente un poco sobre, y pues Andrea también, para que entre los dos nos ayuden a dilucidar muy brevemente este mundo tan inmenso de la industria química en el país. Arranquemos con William. Ingeniero Elías, no sé si hay opción de que repitiéramos un poquito el principio, que no teníamos audio, y pues el principio de su charla, que es que no teníamos Ah, audio. hasta qué parte? De el inicio de la charla, lo que nos comentaba al principio. Y Por después, supuesto, así. la presentación de los invitados sí quedó. No, tampoco. Ah, ok, No sé si la entonces hacemos nos toca rápidamente. retomar nuevamente. Bueno, debido a estas dificultades técnicas, entonces, con ustedes nuevamente, la presentación de nuestros invitados. Les mencionaba que estos espacios que tendremos desde el día de hoy, enfocados en ingeniería industrial, enfocados en temas de actualidad, para el interés de toda nuestra comunidad académica, tanto estudiantes como las empresas con las cuales tenemos convenios, nuestros egresados que están siempre atentos. Entonces, el día de hoy tenemos tres invitados. En primer lugar, la profesora Andrea Ríos. Ella es profesora asociada a nuestros programas de ingeniería, específicamente a ciencias básicas. Ella es ingeniera química de la Universidad Nacional de Colombia, matemática de la Universidad Distrital, tiene una especialización en matemática aplicada y una maestría en educación, más de 6 años de experiencia docente, particularmente en lo que respecta a ingeniería y sobre todo la aplicación de matemáticas y química y su rol, tanto en la formación matemática y química para los ingenieros. También desde su formación de ingeniera química, pues tiene gran experiencia en el sector. Nos acompaña también el profesor William Pineda, él es profesor asociado al área de ciencias básicas, licenciado en química, especialista en ciencia e ingeniería materiales, magíster en enseñanza de las ciencias exactas y naturales, 11 años trabajando para el sector químico en todas las áreas, desde desarrollo de producto, innovación, educación, investigación. También es analista de calidad de laboratorios, tiene un certificado SGA,
ya nos comentará qué es ese certificado. Adicionalmente, es asesor para la ONU en el Marco Nacional de Cualificaciones y Etiquetado del Sector Químico y Farmacéuticos. Y como les mencionaba, es docente nuestro de la Facultad de Ingeniería. Nos acompaña también el ingeniero David Soto, ingeniero industrial de la Universidad Inca de Colombia, especialista en soldadura de materiales de la Universidad Libre, magíster en docencia con énfasis en investigación, con amplia experiencia tanto académica como en el sector industrial real, pasando por diversos sectores como el metal mecánico, herrajes, empaques, alimentos, en los que ha tenido la oportunidad de aplicar distintos conocimientos académicos. Entonces, él nos dará esas dos visiones de lo académico y lo aplicado a la ingeniería industrial. Profesora Andrea, bienvenida. Buenas tardes, un saludo a los que están conectados a través de la emisora, de YouTube. Agradezco la invitación al decano, ingeniero Elías, a los compañeros panelistas David Soto y William Pineda. Y muy buenas tardes para todos. Gracias, Andrea. Profesor William, bienvenido. Muy buenas tardes a toda la comunidad republicana, a la Facultad de Ingeniería y especialmente al ingeniero por invitarnos a este conversatorio. Muchas gracias. Ingeniero David, bienvenido. Buenas tardes, ingeniero Elías y compañeros del conversatorio, ingeniero Andrea, ingeniero William. Esperamos una buena charla y también a nuestros estudiantes y a nuestros compañeros de docentes de la universidad. Gracias. Bueno, entonces tengo la oportunidad nuevamente de retomar este contexto inicial de nuestro conversatorio, que va a estar enfocado en temas muy puntuales porque el tema como tal es amplio. Entonces, seguramente tendremos otros programas más adelante enfocándonos en diversos puntos concretos de este universo tan grande, ¿no? Yo les mencionaba acá al inicio que la distribución de la cuota de mercado de la industria química global está centralizada por países asiáticos como China, Japón, la India, con un 60%, y que el aporte que hace a esa cuota de mercado, tanto América con Estados Unidos y Europa, es muy baja en relación a los países asiáticos. El aporte que hace Colombia con sus exportaciones desde la industria química estaría acá centrado en este margencito morado que aparece como RM o resto del mundo. En Colombia, la industria química representa un 3,8% del Producto Interno Bruto. Adicionalmente, ese 3,8% de la industria química constituye un 34,6% del PIB de todo lo que es la industria manufacturera. Quiere decir que es bien representativo dentro de la industria manufacturera, que es una de las más importantes de Colombia. A nivel de subsectores derivados de la industria química, encontramos que el subsector químico tiene 3.193 empresas registradas en el Registro Único Empresarial contra 1.207 del subsector farmacéutico. Y pues ahí hay un tema para discutir y esperemos que el programa nos dé el tiempo sobre ese gran crecimiento que ha tenido el subsector farmacéutico, no solo en Colombia, sino en el mundo por cuenta de la pandemia. Ambos subsectores a nivel de empleos que generan, pues también son representativos. Si miramos los números, vemos que el subsector químico genera más empleo en relación con el subsector farmacéutico, pero está la tendencia de crecimiento lineal, como vemos en la gráfica, a nivel de generación de empleo del subsector farmacéutico, que seguramente si tuviéramos datos actualizados, ya publicados, veríamos que esa tendencia es en ascenso, en crecimiento. Entonces, ese es un poco el contexto de este conversatorio. Y ya entrando en materia, lo que queremos es un poco esa síntesis, porque pues tanto los conceptos como la aplicación son bastante amplios, sobre qué es la industria química, qué es la química industrial, y hay algo ahí relacionado que son los procesos químicos industriales. Entonces, profesor William, colabórenos con estos conceptos y empecemos a discutir sobre el tema. Claro que sí, ingeniero. Bueno, básicamente, pues para iniciar rápidamente en esta intervención,
hay que hablar que básicamente la industria química engloba los dos subsectores, el sector químico y el sector farmacéutico, por su naturaleza productiva. Las operaciones unitarias que se llevan allí son muy parecidas, sin embargo, pues la naturaleza de la especialidad es distinta, ¿no? Pues básicamente la industria química es aquella que es encargada de todo el suministro, la transformación de la materia prima a productos del uso cotidiano, ¿cierto? A través de operaciones físicas, químicas y biológicas. Entonces, por ejemplo, puedo mencionar el tema de la fabricación de productos básicos, productos orgánicos, productos inorgánicos, resinas sintéticas, polímeros, tensoactivos, emulsiones, extractos botánicos, fitoterapéuticos. Y pues básicamente a nivel mundial se podría decir que la industria química, si no hay industria química, no funcionarían las otras industrias, porque es el principal proveedor de materias primas a las otras. Desde que se fabrica un jabón hasta que se fabrica un cosmético, se fabrica un perfume, es la industria química quien le abastece esas materias primas para él terminar de hacer esos productos. Profesor Andrea, ¿cómo ves tú el tema? Bueno, yo lo haría como que primero dislucidemos qué es esas áreas que están involucradas en la industria química, que bien lo mencionaba el ingeniero William, y es las farmacéuticas, las petroquímicas, los perfumes, los cosméticos, la agroindustria, por ejemplo, los detergentes, el plástico. O sea, es realmente mucho, ¿sí? Y hay empresas que son mundialmente conocidas como Bayer, Pfizer, Merck, Unilever, sí, son empresas que manejan ese gran sector. Digamos que actualmente el pensum de ingeniería industrial, pues existen materias relacionadas con la química, pero bueno, no diría que, bueno, ¿por qué estudiar esas materias asociadas a la química? Una de esas respuestas es desde el punto de vista económico que le mencionó el ingeniero Elías, que son cifras muy representativas. O sea, la industria química hoy representa alrededor del 7% del PIB mundial. Si lo vemos desde Colombia, a pesar de que es un porcentaje pequeño, pero lo miramos desde el punto local, es alrededor de unos 13 billones y ese crecimiento cada vez es más grande, ¿sí? Esas cifras están alrededor del 8% más o menos. Si lo miramos desde la usabilidad, yo le diría, es un ejemplo, es el 98% del agua potable, o sea, casi toda, que consumimos se purifica con productos químicos, ¿sí? Y otro análisis, ya yo lo diría como dando respuesta a por qué hay que estudiar química en ingeniería industrial, es desde la ciencia, porque lo dice el ingeniero William, la química es inherente a cualquier tipo de industria. Entonces, por eso conocer el punto de vista químico es importante, porque ellos, los ingenieros industriales, no solo se van a enfrentar a la industria, sino que van a enfrentar sistemas de producción, sistemas productivos, un análisis de costos, sino que tienen que entender como el conjunto, ¿sí? El conjunto de lo que es una industria, y son las operaciones, los balances de materia y energía, cómo son las reacciones, los diagramas de flujo, esos procesos de calidad. Y una vez que el ingeniero industrial tenga ese conjunto, pues va a tener un valor agregado para desempeñarse en ese sector, porque una de las perspectivas de la ingeniería industrial es precisamente el trabajo en la industria. Entonces, lo veríamos como en ese aspecto. Muy interesante. Entonces, ahí nos vamos aproximando a por qué muchas veces cuando se estudia ingeniería industrial hay que ver matemáticas, hay que ver química, y por allá es mitad de carrera hacia arriba, materias que tienen que ver con control de la producción y otras. Ya nos enfrentamos ante escenarios donde el conocimiento de lo químico va a ayudar en ese quehacer al ingeniero industrial, junto con todas esas otras áreas, lo económico y demás, porque es un sector bien amplio, ¿sí? Entonces alguien me decía, no, pero es que el conversatorio que van a hacer es como hable sobre la importancia del agua para los barcos o para la navegación. Resulta que no es tan obvio
por la complejidad de la industria y todo lo que les hablaremos en este programa. Entonces, este es un abrebocas para que nos acompañen después de esta pausa institucional y continúen con nosotros en este conversatorio sobre la importancia de la química en la ingeniería industrial. Ingresa a tu buscador preferido y escribe www.youtube.com. Haz clic en acceder. Escribe tu correo de Gmail. Haz clic en siguiente. Digita la clave. Clic en siguiente y listo, tu cuenta está activa. Si tu correo no es de Gmail, tranquilo, ve a www.youtube.com. Lo que debes hacer es dar clic en acceder. Crear cuenta. Eliges la opción Para mí. Escribes tu nombre, apellido y el correo electrónico que deseas usar. Debes digitar la contraseña y dar clic en Siguiente. A tu correo llegará un código que deberás ingresar. Luego, debes poner tu número de teléfono e introducir el código que te enviarán vía mensaje de texto. Das clic en Verificar. Escribes los datos que te solicitan. Oprimes el botón de Siguiente. Ahí podrás ver las políticas de privacidad. Luego, picas en el botón de acepto y eso es todo. Ahora, síguenos. Solo debes escribir Corporación Universitaria Republicana en la barra del buscador de YouTube y hacer clic en el botón rojo de suscribirte. No olvides activar la campanita para estar al día con todas las novedades que la Corporación Universitaria Republicana tiene para ti. ¿Quién podría continuar con este conversatorio mientras le damos paso al ingeniero Elías? Bueno, entonces pues aquí abriendo el debate mientras llega el ingeniero Elías, quisiera preguntarle al ingeniero David, desde su experiencia, que usted está en unos semestres más avanzados dentro de la ingeniería industrial, ¿qué considera importante, por ejemplo, en el área de las bases que debe tener un ingeniero industrial para cuando llega, por ejemplo, a séptimo, octavo semestre de ingeniería industrial y piensa si la química es importante? Sí, gracias, ingeniero. Definitivamente. Esa es una de las ciencias básicas más importantes, pensaría yo, que posiblemente al lado de la física la necesitamos como ingenieros. No hay otra forma de poder aplicar, manejar procesos, rediseñarlos, innovarlos, controlarlos, si definitivamente no sabemos unos aspectos físicos de la física. Cualquier tipo de proceso industrial, independientemente cuál sea, o en el cual se utilicen materias primas o insumos básicos, como usted bien lo decía al comienzo y también lo comentaba la ingeniera Andrea, es fundamental. Porque si uno no sabe el tipo de material, las reacciones con las cuales se van a trabajar, las temperaturas, los niveles, por ejemplo, de algunas consideraciones que ya están estandarizadas y que se deben reconocer y valorar,
pues hacen que un proceso, un procedimiento no se pueda dar. Lo contrario, si se conocen, si se manipulan bien, si están parametrizados, si están estandarizados, si se pueden de pronto en algún momento innovar o rediseñar con otro tipo de pronto de tecnología, hace que esos procedimientos sean mucho más fáciles de dar y de pronto son más eficientes y más eficaces, y se pueden hacer más rápido en una empresa o en una industria, y eso acarrea pues una mejor productividad o de pronto unos menores costos, o yéndonos más lejos, podríamos tener un impacto muchísimo menor que el cual estamos teniendo en este momento a nivel ambiental. Entonces hay que nuevamente reaprender a hacer algunos tipos de procedimientos que la química y la física nos permiten hacerlo. Gracias. Ampliando un poco lo que menciona el ingeniero David, es que es bien interesante cómo abarca todo el contexto de la aplicabilidad de la ingeniería industrial desde los procesos químicos industriales. Tiene que ver con la estandarización y esa calidad que él mencionaba, porque es que si no se tiene un conocimiento de esas bases químicas de un material con el cual estoy trabajando, sea textil, sea metal, sea madera, vidrio, lo que sea, si yo no conozco esas propiedades desde el nivel químico que se complementan con las propiedades físicas, difícilmente voy a entender cómo hago es cómo la empresa en la cual trabajo yo hace esa transformación de la materia, y menos voy a poder hacer una estandarización de calidad, un control estadístico de la calidad. Entonces aquí es cuando esas pequeñas piecitas se van juntando para dar esa trazabilidad que nos indica o que hace evidenciar, hombre, es que sí es importante ponerle cuidado aquí a la química, porque sin eso casi que lo que hago allá arriba va a ser un poco suelto. No sé qué opinen frente a eso. Bueno, claro que sí. Yo aquí, continuando la pregunta, entonces, pues básicamente cuando uno habla de la industria química, pues tiene que hablar de ciertas actividades económicas. La industria química abarca ciertas actividades económicas que ante el DANE están sectorizadas, como por ejemplo son las actividades que tienen que ver con la fabricación y expulpación de papel. Por ejemplo, una empresa grande como Familia, cuando extrae la pulpa de papel y hace el blanqueamiento de papel, allí hay química, ¿cierto? En ese sentido. Y alguien que esté en producción o que esté en esos procesos debe entender esos procesos químicos de blanqueamiento y despulpado. También en los procesos petroquímicos, cuando se extrae y se refina el petróleo, o cuando se hace el proceso de coquización, o cuando se obtienen subproductos monómeros para el plástico, pues también allí vamos a encontrar la química en ese sentido. O por ejemplo, cuando tenemos abonos, o cuando hacemos cosméticos, o cuando hacemos pinturas, por ejemplo, debemos entender que, por ejemplo, el principio del emulsificante o el pigmento que tienen las pinturas puede ser el dióxido de titanio, ¿cierto? Y qué costo tiene, y cómo se puede comprar, a qué granel, a qué volumen se puede encontrar, y cómo se compra a nivel internacional para fabricar una empresa en el campo de las pinturas. O si nos vamos, por ejemplo, al tema de los cauchos, o al sector farmacéutico, donde su legislación es un poco más restringida en ese sentido. Entonces, básicamente, en ese sentido juega un papel muy importante la producción. Y en la producción no solamente hay químicos y ingenieros químicos, sino también hay ingenieros industriales. Los ingenieros industriales tienen unas ciertas ocupaciones muy importantes en la producción, que es poder analizar y optimizar los tiempos y los costos en ese sentido. Pero para poder entender eso, pues tienen que también entender cuál es el proceso físico y químico que se está realizando, cuál es la materia prima, con qué etiqueta viene. Por ejemplo, hoy en día todas las empresas a nivel Colombia vienen implementando el sistema globalmente armonizado. El sistema globalmente armonizado es que las empresas deben adaptarse a comprar químicos con ciertas etiquetas y bajo ciertas matrices de compatibilidad. Y entonces entra también todo el tema del sistema de seguridad y salud en el trabajo, donde el ingeniero industrial tiene que comprender también esas cosas de cómo se nombran los químicos, cómo se almacenan y cómo se transportan. Entonces, básicamente ahí vemos la aplicación de no solamente ciertas ocupaciones o profesiones en Colombia, sino el ingeniero industrial también está en la obligación, si maneja toda la cadena de producción, pues entender también desde la base los procesos, los costos y sobre todo el nombre de los productos a la hora del etiquetado. Eso es muy importante, y Colombia se está entrando hasta ahora en ese sentido. Hoy, ¿cuántos productos en el mercado vemos que no tienen una etiqueta de sus ingredientes? Entonces, básicamente, hasta ahora la industria colombiana se está cogiendo eso, y ese hay un papel importante en la ingeniería industrial. Gracias, Willy. Y
Centrémonos un poco en esa cadena de valor de la industria química y en qué puntos de esa cadena de valor puede aportar sustancialmente un ingeniero industrial. Partimos de la premisa de que esa aplicabilidad o ese campo de acción para un ingeniero industrial seguramente va a estar en cada uno de los eslabones de la cadena de valor de la industria química, pero pues sí quisiera que cada uno me comentara desde su experiencia, en distribución, en almacenamiento, en la transformación de la materia, en extracción, etcétera, ¿dónde ven ustedes más preponderante el rol del ingeniero industrial? Andrea, por favor. Bueno, yo realmente lo veo el rol del ingeniero industrial compatible en muchas áreas, no solo en mirar esos costos, sino en esa búsqueda de esas nuevas oportunidades y que se cambie un poco ese modelo lineal de producción y consumo. Esas oportunidades pueden estar en nuevos procesos como los energéticos que no se basen en los combustibles fósiles, ¿sí? Aquí digamos, menciono que en estos momentos unos estudiantes de ingeniería industrial de la corporación están desarrollando una tesis para que una motocicleta pueda usar un motor a base de hidrógeno y no de gasolina. Entonces es esa línea de, digamos, desde la parte energética, y son proyectos también que sean amigables ambientalmente, porque es lo que nos está pidiendo hoy el mundo, y es con una responsabilidad social, ¿sí? Otro es, yo lo veo también mucho el tema de las basuras en Bogotá, en consideración pues que en Bogotá son alrededor de 6.000 toneladas al día y solo se aprovecha el 20%. O sea, eso significa que estamos botando dinero, y esta es una oportunidad muy clara para los ingenieros industriales que estudiar ese proceso de reciclaje, cómo ser un proceso sostenible, cuáles son esas posibilidades de inversión. Entonces es como, pero antes de uno decir, bueno, miremos esta oportunidad en la industria química, hay que primero, yo diría, aprender química. Dos es conocer esos sectores. Tres sería conocer esas especificidades de los sectores que hacen parte pues de esa industria. Y otro que se habla mucho ahora, y es el tema de ser innovadores, ¿sí? Porque la industria hoy requiere nuevas ideas, tanto de ingenieros industriales como de otros sectores, ¿no? Lo es de esas oportunidades en ese sentido. Gracias, Andrea. Ingeniero David, ¿dónde ve usted más el rol preponderante del ingeniero industrial? ¿Ya en la etapa de transformación, en esa etapa previa de extracción o en comercialización? ¿Qué opina? Yo creo que en todas. Lo que pasa es que de pronto nosotros como ingenieros industriales hacemos más énfasis en la parte de producción, en la parte operativa, por decirlo así, cuando producimos bienes o un servicio. Bien lo decía la ingeniera Andrea, el servicio de recoger la basura y el cual estamos desperdiciando. El 80% de la basura no lo reciclamos, no lo separamos, ni siquiera desde la casa. Entonces, pero la parte operativa a mí me parece que es importante en la parte de producción, pero no quiere decir con eso que no se hagan procesos, como decía el ingeniero William, de extracción de minerales y otros tipos de materiales y de insumos, porque no solamente se procesan las materias primas, sino algunos insumos que con ellos también se puede terminar de procesar o llevar a bien un producto. Entonces yo creo que el énfasis se puede hacer en cualquier parte. Yo, por ejemplo, trabajé en una industria metalmecánica y nosotros teníamos producción de estructura metálica liviana y mediana, y además de tener ese digamos ese sector en el cual nos movíamos, prestábamos unos servicios. Nosotros a toda nuestra estructura la necesitamos hacer un acabado de esa estructura, y generalmente lo hacíamos por galvanoplastia, que es
un galvanizado en caliente. Hay un galvanizado en frío que es parecido o similar al de una pintura, y nos dimos cuenta de que era mucho más fácil hacer la galvanoplastia que no pintar, y contaminábamos menos, el efecto ambiental era bastante menor y los costos podrían ser iguales o menores al que la de la pintura. Entonces, eso fue con el tiempo que nos dimos cuenta que ese servicio nos servía a nosotros como empresa, y la galvanoplastia es una cuestión de hace 250 años, se hace desde hace mucho tiempo, y puede durar fácilmente una protección por galvanizado en caliente, puede durar fácilmente en buenas condiciones 100 años, entonces exenta de mantenimiento, mientras que por ejemplo usted una pintura, un epóxico, que es algunas de las pinturas de pronto que tiene más duración, puede durar unos 10 o 15 o 20 años, usted galvanizar en caliente un herraje o galvanizar en caliente una estructura le puede ayudar fácilmente a que cero mantenimiento durante los próximos 100 años, entonces se mantiene, entonces por costos es muy interesante. Lo que pasa es que nos hemos dedicado más a la parte operativa, yo creo que ahí hay que hacer el énfasis, pero uno como ingeniero industrial podría hacerlo en la comercialización, en la parte de transporte, en la parte de operativa, en la parte de control de calidad, o sea, dependiendo donde uno le guste también y de la especialización que uno quiera trabajar. Bueno, y ahí David nuevamente tocó un tema que tiene que ver con esas competencias profesionales del ingeniero industrial, y para contextualizar un poco el tema con William, y de paso que nos cuente cómo es eso de que, primero, qué es lo del certificado de SGA, que realmente no sé, y cómo es el cuento de la ONU, cómo es ese tema del marco de cualificaciones, que está, suena muy interesante, y lo menciono porque será que nosotros, o los ingenieros industriales, se quedaron un poco en el cliché de que su fuerte es la producción y de ahí para adelante en la cadena de valor, pero ningún otro de los puntos pueden aportar sustancialmente. Y eso, ¿cómo miramos eso desde el punto de vista de esas cualificaciones y competencias? Claro que sí, ingeniero. Pues básicamente, cuando uno analiza la cadena a todo de lo que es la industria, pues básicamente hay una fase de que es la extracción, que es coger los recursos naturales, luego obtener productos básicos, productos intermedios, productos finales ya para comercializar. Entonces, esa cadena, pues hay unas áreas bien importantes, las áreas directivas, las áreas de producción, las áreas de calidad y las áreas de análisis y control químico, y las áreas de comercialización y asuntos regulatorios. En todas esas áreas, por ejemplo, vamos a encontrar diferentes profesiones. Encontramos administradores de empresas, abogados, ingenieros, ¿cierto? Para que una industria funcione ya a nivel de producción, pues necesitamos varias profesiones. Y precisamente Colombia, a través del Ministerio de Educación, desde el 2015 entra a trabajar lo que es el Marco Nacional de Cualificaciones, y es decir, cuáles son las cualificaciones que debe tener una empresa para realizar cierta labor en la industria o también en la cadena de los servicios. En ese sentido, pues Colombia viene caracterizando el sector químico y farmacéutico, y precisamente en el área productiva hemos encontrado que la ingeniería, en especial los ingenieros industriales y ingenieros químicos, se enfocan sobre todo en el área directiva, pero también en el área de producción. Y hay algo que es muy novedoso, una cualificación que estamos viendo y que es muy fuerte para todas las industrias, y es el área de control de calidad. Muchas veces las áreas de control de calidad están en cabeza de coordinaciones de ingenieros industriales, seguidos por técnicos y tecnólogos en análisis y control químico. Entonces veamos que, por ejemplo, es una nueva cualificación que es muy importante para el sector y que es importante para la profesión como tal. Y nos damos cuenta que manejar un sistema de calidad, ¿cierto? Manejar todo un sistema de calidad, pues esto lo sabe muy bien un ingeniero industrial. Y esa es una cualificación que es bien importante y que se debe trabajar. El área de calidad va desde los inventarios hasta el almacenamiento y la distribución. Entonces, básicamente, en toda esa cadena, pues básicamente tenemos que tener claro cómo se almacenan, cómo se transportan, y todas las materias primas pues tienen un etiquetado, y ese etiquetado tiene que estar bajo un sistema globalmente armonizado, que es básicamente el sistema SGA. Las industrias en Colombia también vienen implementando esas dos cosas. O sea, si la industria química y la industria nacional debe implementar esas dos cosas, la calidad y el etiquetado químico, y allí es donde básicamente aparece el ingeniero industrial o el ingeniero químico a cualificar ese sector, porque el ingeniero industrial es el que verdaderamente también sabe todo el tema, lo global de cómo manejar la calidad en la industria. Entonces, no solamente es de la producción, como decía pronto el ingeniero David,
sino también la calidad aparece como una cosa emergente y novedosa que el ingeniero industrial tiene esa competencia para manejarlo. Excelente contextualización. Entonces, ¿cómo hacemos para que cada vez más nuestros ingenieros industriales fortalezcan esas competencias relacionadas con lo estadístico? Porque cuando hablamos de control de calidad, si bien tiene un componente de procedimientos y de normativo, pues el fuerte es lo estadístico, y lo estadístico es, pues, tiene una base que trabajamos muy fuerte en ciencias básicas, ¿no? Andrea, ¿cómo hacemos ahí entonces para que en esa experiencia desde la academia, cómo llegan nuestros estudiantes a esas materias y ya a ejercer su profesión, para que cada vez más sean conscientes de la importancia de materias como el control de calidades, las estadísticas y en general el bloque de ciencias básicas? Bueno, es que es un conjunto de todo. Normalmente se ven las ciencias básicas por un camino, el control por otro, el análisis de procesos por otro, pero hay que lograr que se vea en conjunto. Y es como yo llevo la matemática o la estadística en particular y la llevo a un proceso, cómo la aplico, ¿sí? No quedarnos solo en hacer unos cálculos, en decir esto nos dio una media, esto nos dio una varianza, sino bueno, ¿y eso qué significa? Es empezar a darle un significado a la matemática. Y ahí cuando le damos un significado a la matemática es que, podemos decir, somos ingenieros o ingenieras, porque ya vemos esa aplicabilidad. Pero no podemos llegar hasta allá si antes no conocemos lo básico. O sea, siempre es un camino a recorrer de dar esa estructura básica y luego decir, bueno, ya entendemos lo básico, llevémoslo ahora a lo aplicado, y ahora sí ustedes ya pues lo hagan, digamos, un hecho en la industria. Entonces es un camino que no podemos decir hoy lo aplicamos sin conocer lo básico. No, todo tiene, digamos, un orden, ¿sí? Pero no podemos ver todo en sentidos diferentes, sino que logremos unir desde las diferentes áreas cómo aplicamos y llegar a decir, bueno, esto tiene un estándar de calidad, lo podemos analizar desde este punto de vista del proceso e ir integrando, vamos, paso a paso, ¿no? Sí, lo que hemos venido delineando, ¿no? Que todo va atado, que todo tiene una línea lógica de acción, y digamos que por eso en la formación de los ingenieros industriales las materias están ahí por una razón en concreto. Entonces, tiene mucho que ver con esa aplicabilidad que mencionaba William en los diferentes puntos de la cadena de valor y cómo los ingenieros industriales pueden intervenir. Y en ese sentido, ingeniero David, nuevamente apelando a esa gran experiencia suya ya en el sector real, y pues un solo ejemplo, ¿no? Para no entrar en detalle, y porque es que también hay que hablar de las cosas para mejorar. ¿Dónde ha visto usted un caso concreto donde en esa cadena de valor de la industria química que usted ha trabajado, que los ingenieros industriales como que flaquean un poco en esa experiencia, en esa aplicabilidad de sus conocimientos? Bueno, es bien típico en la parte de producción. De pronto, yo les comentaba el caso de la galvanoplastia. Yo no soy ingeniero químico y he aprendido con mucho esfuerzo he tratado de aprender, y también por el compañerismo con la gente que yo trabajé y la empresa. Pero uno se da cuenta que en la parte operativa, la parte de producción, lo que decía el ingeniero William, se tienen dos, tres, cuatro tipos de ingenieros que se articulan de tal manera, como decía la ingeniera Andrea, se articulan de tal manera para poder hacer todo el proceso de la cadena de valor de un producto, de un servicio. Pero muchas veces es fácil estar en la zona de confort, y como tenemos un ingeniero químico que él desarrolle todos los procesos, o como tenemos un ingeniero de software, entonces que él diseñe.
y nosotros nos quedamos aparte, y no debe ser así. Es precisamente engranar esos conocimientos, tanto de ingeniería, de software, de la parte química, y engranarlos de tal manera que usted pueda ir disponiendo de ese conocimiento y usted pueda participar innovando, rediseñando, mejorando, haciendo más eficaz. De pronto también es por gusto, a los que nos gusta la parte metalmecánica o a los que hemos participado en ese tipo de procesos, pues eso como que no nos afecta, engrasarse, desarmar una máquina, mirar a ver si ese tipo de material es lo que decía el ingeniero William, llegaron con el certificado de calidad y hacer unas pruebas mínimas, o sea, eso es básico. Y unas veces, entonces, ¿que nos falta más conocimiento del sector? Claro, eso, y unas veces obviamos eso. Por ejemplo, en la empresa última que yo trabajé, todo material que entraba tenía que llevar un rótulo y una certificación de calidad bajo unos parámetros que ya nosotros teníamos definido para hacer el tipo de estructura. Entonces era de tal grado el acero, de tales características, una 36 con tal y tales condiciones, y nosotros teníamos un pequeño laboratorio y en ese laboratorio hacíamos unas pruebas antes de que descargaran el camión o los tres camiones que llegaban al mismo tiempo. Si cumplían y si pasaban esos requerimientos, se descargaba el camión y ya sabíamos que desde ahí podíamos hacer la trazabilidad de ese producto a poder procesar nuestra estructura metálica. Y si no se podía hacer ahí inmediatamente antes de descargar, pues se hacía inmediatamente yendo a la empresa o a la siderúrgica y verificamos allá en planta que eso estuviera sucediendo y que fuera con los requerimientos y las características que nosotros necesitamos del material. Y unas veces es fácil, ¿no? Mándeme el material y que yo sé que el de ustedes es bueno, ¿no? Hay que verificarlo. Y eso se aprende en la universidad, pero si no se aplica, da lo mismo. Lo que usted decía, de nada vale todo ese conocimiento determinístico, de estadística, de probabilidad, de procesos, etcétera, si definitivamente ya no lo aplicamos. Entonces también lo que usted decía, de pronto es quererlo hacer y apropiarnos de ese conocimiento, no hay otro. Muy bien, vamos a tomar unos minutos para responder un par de preguntas que nos están haciendo en vivo y en directo en el chat. Recordemos que estamos a través de la emisora institucional en streaming y también estamos a través del canal de YouTube de la Corporación Universitaria Republicana. Nos preguntan lo siguiente y me gustaría que William nos ayudara con la respuesta, dada que tiene más experiencia en todo el sector químico. Y esta pregunta siento que es un poco desde el punto de vista más gerencial. En un sistema de control de calidad y gestión de residuos para un proceso químico, ¿qué tipo de ingeniero sería mejor? ¿Un químico, un ambiental o un industrial? ¿Cómo tomo esa decisión? Listo. Interesante pregunta. Para hacer un poquito en contexto rápidamente, la industria química es la que más contamina, ¿sí? La industria química, ese es el dolor de cabeza de todos los países que basan su economía en industria química. Por ejemplo, China basa su economía en industria química y hoy vemos que es una de las más que tiene el aire más contaminado, que hace vertimientos a los ríos como tal, que también genera residuos sólidos y residuos peligrosos. Entonces la industria química, ese es como el lado feo que tiene la industria química, y es por eso que en los últimos años el consumo de las personas ha volcado no solamente a ver qué estoy consumiendo, sino también al tema de etiqueta verde, y eso ha obligado a muchas industrias del mundo, a la industria química, a meterse en algo que se denomina la química verde, y es un sistema que se denomina cradle to cradle, desde que concibo la industria hasta que se genera el desperdicio como tal. Hoy en día las empresas que aún siguen siendo lineales, extracción, transformación y venta, van a tender a morir. Hoy se habla de ciclos cerrados, economía circular. La industria química está haciendo ese volcamiento. Por ejemplo, la Unión Europea ya hoy en día castiga a aquellas empresas que siguen teniendo una cadena de producción lineal. Tiene que ser circular, cerrarse. Es tanto así que el mismo CO2 que se está produciendo en la industria química está siendo capturado por celdas electroquímicas y están volviendo a ser inyectadas al proceso como tal. Entonces, la química verde, uno de sus padres es ese señor John Warner, que nos da 12 principios de química verde. Esos 12 principios son transversales a todas las áreas, desde la administración, la calidad, la producción, la gerencia y la comercialización. Y entonces la pregunta es, ¿quién sería el mejor para manejar todo el tema de los desperdicios en la industria química?
ese es un papel que todas las profesiones deben tener allí. Claramente, el que lo lidera más en este sentido es quien esté a cargo del sistema de control de calidad. Y ese control de calidad, pues hoy en día es transversal a todas las profesiones. Los ingenieros ambientales o ingenieros industriales o ingenieros químicos tienen la capacidad de manejar un sistema de control de calidad. El sistema de control de calidad maneja el tema de seguridad y salud en el trabajo, la parte ambiental, la parte documental y la parte también como tal. Yo le veo una fortaleza al ingeniero industrial, porque el ingeniero industrial ve asignaturas como de metrología, seguridad y salud en el trabajo, también química, cosa que posiblemente otras ingenierías no lo ven. Entonces yo pienso que esa es una fortaleza que se debe explotar. Manejar temas de economía circular, manejar temas de seguridad y salud en el trabajo y temas ambientales, y todo eso combina en todo el sistema de seguridad y calidad en una empresa. Entonces, pues esas como son fortalezas que tiene el ingeniero industrial, que muchas veces, como lo decía de pronto el ingeniero David, que otras profesiones les tocaría ponerse a estudiar un poco más eso para poder manejar un sistema de calidad. Entonces, pues es como mi respuesta hacia la pregunta. Todos los ingenieros podrían manejar el sistema de calidad, pero yo le doy una fortaleza al ingeniero industrial en ese sentido. Excelente aporte. También nos hacen una pregunta relacionada con algo que mencionó William hace un momento, y es con la innovación. Esa innovación desde la química y que se está dando, las transformaciones que se buscan en el contexto del llamado desarrollo sostenible tan importante y de esos objetivos de desarrollo sostenible. Y nos preguntan desde el punto de vista de la educación en ingeniería si eso ha llevado a innovaciones en el área. No sé, Andrea, qué opines respecto a eso. Si es posible desde la educación en química llegar a innovaciones en aplicaciones en ingeniería industrial. Sí, claro, o sea, total. Y es hoy la palabra innovación es una de las más citadas en artículos, y es el mundo está pidiendo innovación, y es una innovación que no es algo que yo innovo hoy y va a mantenerse 5 años, no es algo que hoy doy como innovación y puede llegar alguien y en 3 meses, 2 meses cambiarlo, ¿sí? Como sucede, por ejemplo, en los computadores. Es una innovación que vemos casi mes a mes y muchas veces uno se sorprende en esa innovación. Entonces, la innovación es eso, es romper con ese modelo lineal que decía el profesor ingeniero William, y es también llevarlo a la academia. Rompamos con ese modelo lineal de que tengo que aprender esto de esta forma, sino que veámoslo, bueno, yo aprendo, lo aplico, luego tengo que volver a la parte básica, y eso me va a resultar en un trabajo donde finalmente logre potencializar todos esos conocimientos y decir, bueno, esta es mi propuesta en innovación. Entonces, en la ingeniería industrial, la ingeniería industrial puede innovar desde muchas líneas, desde lo ambiental, desde un proceso, desde esa parte económica. Entonces, la parte innovación en la ingeniería industrial está en muchos sectores. Bueno, muy bien. Con esta intervención de Andrea vamos a ir cerrando este primer episodio, llamémoslo así, en el cual abordamos muy preliminar, porque creo que quienes siguen hasta este punto del programa habrán visto las distintas connotaciones que tiene este tema tan interesante. Los invito a que nos dejen sus comentarios en la transmisión que estamos haciendo en este momento, si desean que hagamos un segundo programa del tema. Y pues ya para cerrar, quiero invitar a nuestros 3 expertos del día de hoy para que cada uno nos haga una conclusión de un minuto desde su punto de vista, desde su experiencia personal frente a este tema del cual hemos estado charlando el día de hoy. Profesor William, adelante. Bueno, yo hago pues como la conclusión final, y es que para que haya industria en cualquier país se necesita la química. Desde la fabricación de jabones necesito extraer las materias primas para fabricar jabones, desde la producción de un cosmético, la fabricación de jeans, por ejemplo, obtener el azul índigo para poder tinturar un jean, o por ejemplo tener dióxido de titanio para poder fabricar una pintura, o por ejemplo tener tierras raras como óxidos de cerio para poder fabricar un iPhone, ¿cierto?
siempre la química va a ser la base de la industria, y sin química no habría industria. En nuestro país tenemos un escenario, y es que nosotros materias primas como tal no producimos, casi todo, el 70% lo importamos, pero aún así al importarlo intentamos hacer nuestros propios productos. En ese sentido, el restante 30% tiene una fortaleza, y es que nuestra naturaleza de la industria química es de la transformación de productos naturales, productos vegetales. De ahí que, por ejemplo, nosotros Colombia ahorita tengamos una tendencia en la industria química a la extracción de aceites esenciales, por ejemplo. Los aceites esenciales son del mercado natural y demás. En todos esos procesos vamos a necesitar comprensión de los conceptos básicos de química. Desde cuando yo compro un producto y voy a envasarlo, entonces básicamente tengo que tener todas esas fichas técnicas y registros de calidad que hablaba el ingeniero David. También tengo que tener claro la innovación, ¿cierto? La innovación no es sacar un producto por sacar un producto, sino qué ingrediente o qué cosa innovadora va a tener ese producto para que pueda atacar nuevos mercados. Y ahí es donde entra un papel importante la química. La química es la que genera la mayor innovación en el mundo de todos los productos. Pensemos los cuántos productos químicos utilizamos nosotros en la vida diaria, desde la crema de dientes, las cremas de peinar, los zapatos, el cuero, cuando se curte, por ejemplo, con cromo, ahí hay química en ese sentido. Entonces muchas cosas de estas generan como tal, pero también es importante entonces que los ingenieros industriales tengan esas bases para poder liderar todo un sistema de producción, desde que compran hasta que comercializan a otros proveedores. Entonces es como la reflexión final que yo haría. En la universidad el ingeniero industrial recibe varios componentes disciplinares de química, y yo creo que el ingeniero industrial de la Corporación Universitaria Republicana tiene muy buenas bases de química, y que luego pues eso lo lleva a comprender muchos procesos productivos. Esa es como la reflexión que yo doy. William, muchas gracias. Ingeniero David, muy brevemente su conclusión. Competencias del ingeniero industrial. No hay otra forma que apropiarnos de ellas, y como mínimo deben ser las de manejar muy bien las ciencias básicas de la química y de la física, para poder obviamente dominar todos los procesos industriales. Independientemente, sabemos que hay muchos procesos industriales, pero en el área que nos guste o en la cual desarrollemos. Entonces es una competencia. Si no la tenemos, si nos quedamos cortos, porque definitivamente, aunque tenemos unas 4 o 5 materias que están relacionadas directamente con los procesos químicos o industriales, pues nosotros como ingenieros debemos desarrollar esas habilidades y esas destrezas y ese conocimiento, y llevar a fondo esas competencias. No hay otra forma. Si queremos pasar desde un país a ser más industrializado, pues tenemos que, digamos, salirnos de esa zona de confort, de dejar de producir de la misma manera que lo venimos haciendo hace 60, 70, 80 años. Hay que romper esos paradigmas, lo que decía la ingeniera Andrea, romperlos. Y romperlos es repensar y reaprender a hacer o un producto muy similar al que se hace en un mercado, o cambiarlo en algo, o cambiar los materiales, cambiar los insumos, o el tipo de relación con esos productos para que podamos tener algo muchísimo mejor como producto, y fuera de eso mantener nuestro ambiente limpio, porque es que el problema también de producir químicamente, lo que decía el ingeniero William, es grave. La contaminación y los residuos que nos deja la química son en cantidad. Esa sería la... David, muchísimas gracias. Y Andrea, desafortunadamente nos queda muy poco tiempo, entonces por favor la conclusión a este conversatorio. Bueno, yo diría que los desafíos que nos está pidiendo el mundo hoy es el cambio climático, y mirar hacia algo que no dependamos de los combustibles fósiles, que la actividad industrial, como toda actividad humana, tiene un impacto, entonces que esos impactos sean mínimos. Y de pronto que si hay la oportunidad en otra charla hablar de esa farmacia en la selva amazónica, esa selva química que tenemos en Colombia, que tiene una riqueza y un potencial gigante para, pues no solo para nosotros, sino para la humanidad.
Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a quienes nos están viendo en vivo y en directo. Los invitamos a estar atentos a nuestros siguientes episodios, transmisiones. Vamos a estar por la emisora en streaming, por el canal oficial de YouTube de la Corporación Universitaria Republicana. Si quieren algún programa especial sobre un tema, si quieren que ampliemos este, por favor, nos lo hacen saber. Estos programas son para todos ustedes. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, Arley, a cada uno de nuestros expertos invitados. Las puertas abiertas para continuar con estos conversatorios y los esperamos en un nuevo programa. Muy buena tarde para todos. Gracias. Un saludo para todos. Muchas gracias. Buena tarde para todos. Muchas gracias.